Al parecer, para algunos políticos de este país, usar la mentira, el engaño, es la idea para ganar popularidad y después hacer ofrecimientos a la ciudadanía. Pero hay que entender una cosa, que cuando las personas empiezan mintiendo sobre en este caso la política, cómo quiere ser tu gestión, y empiezan mintiendo para ganar popularidad, como lo ha hecho Lasso, como lo hizo también Noboa, mintiendo a todo a diestra y siniestra para decir: te voy a dar esto, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto, te vamos a dar esto, 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 uff, y vos, qué hermoso, listo, toma mi voto. Parecer esa es la estrategia que quiere coger también Pedro Granja, porque ahora resulta que sale y dice la realidad. Dice: no, lo que pasa es que tenía que usar el nombre de Rafael Correa para poderme dar popularidad. Muy lamentable, yo lo digo así, porque, o sea, no es como que te estás ganando, no te estás ganando, se puede decir, tu fama por méritos propios. Claro, es una estrategia, se puede decir, como lo decimos en internet, es spam, ¿no? Tú coges, pones tu mensajito ahí debajo de alguien que sea popular para ver si es que tal vez esas personas, todos que eso están mirando acá, un grupo, dicen: a ver, alguien por ahí me puso, deja ver. O sea, es como que mendigando, en cierta forma, popularidad o de alguna forma tratando de crearte una imagen. Muy lamentable porque, bueno, tal vez yo podría decirle, para darle algo de valor en esta situación a Granja, decirle: bueno, puede ser un buen abogado, puede ser que denuncia, pero para marketing es totalmente malo. Y es que, señores, las cosas se las debe ganar a pulso. La Revolución Ciudadana se ganó a pulso con obras, con esfuerzo, con trabajo, estando en la calle, como dicen, en campo, haciendo, mostrando, ofreciendo y cumpliendo. Así se ganó la popularidad. Como lo hacen así también muchas personas que quieren sacar una empresa, un artista que quiere ser famoso o alguien que busca crear algo, es poco a poco. No solamente se quiere enganchar o quiere pegarse como de pronto como les dicen esos animales, una sanguijuela que se te pega y está ahí tratando de absorber. De absorber lo que pueda, ¿no? Para su beneficio. Entonces, eso yo creo que empezó mal. Empezó mal. Y bueno, en el video que vamos a ver, Pedro Granja muestra esto como que fuera un logro. El haber hablado mal del correísmo, pero que a la vez le hizo mantenerse en los medios de comunicación. Para mí, bueno, de lo que podemos nosotros observar, no es una buena campaña de marketing. No es una buena campaña de marketing. Entonces, los asesores o las personas que él tiene, que dice que él tiene, bueno, pues tendrían que pensarlo muy bien, porque tal vez ellos dicen: mira, si ves como Noboa, si ves como Lazo han hecho ofrecimientos, como mienten, como dicen todo y ganan. Entonces tú haz lo mismo. Atácalo a Correa igual, o sea, todo eso, y ganan. Entonces, señores, pero hay que tener en cuenta una cosa, que lo bueno siempre va a salir adelante, los malos siempre, por más que hagan sus cosas, se tapen, hay un punto donde entre ellos mismos se traicionan y se cae todo ese castillo y terminan mal. Lo malo siempre termina mal, hasta en la Biblia lo dice. Si haces el daño a las personas, vas a terminar mal. Puede estar en el poder un momento, pero a la final no vas a durar. Tu nombre se perderá en la historia. Así es, amigos. Bueno, les vamos a traer unas declaraciones de Pedro Granja, que hizo para un programa en Radio Pichincha, lo cual nos parece muy lamentable. Hola amigos, un saludo, bienvenidos nuevamente aquí a su espacio Regina World News. Bueno, ahora resulta que Pedro Granja dice la verdad, que todo eso que dijo Eco Correa, que no lo dijo, solo lo dijo para llamar la atención. Entonces, ¿cómo queda eso? Pues ya queda también como un mentiroso. Dice que eso que dijo, que el corrismo era solamente para prender, dice, el avispero, ¿no?
mover el avispero y todo el mundo de, ah, pero bueno, quedó con la sina de que la próxima vez que diga algo ya va a ser dudoso de creerle, no lo creen. Bueno, vamos a ver cuáles fueron sus declaraciones. Y si para todo eso hace falta hablar con Correa, ¿hablarías con Rafael Correa? Absolutamente, pero si mira, yo lo admiro a Rafael Correa. Ajá. Ya, siempre lo he admirado y yo no escondo mi admiración. ¿Qué es lo que admiras de él? Por ejemplo, su capacidad como un líder, como un hombre organizador, el profundo sentimiento de desazón, de tristeza que él siente por la gente más pobre. Es decir, tenemos muchos más puntos de coincidencia que de disenso. Ahora, él debe entender, porque él fue presidente de la República, que hay mucho, mucho en lo que tú comunicas, ¿ya? Claro, yo necesitaba en algún momento, Orlando, mucha gente me dice, no, es un error haber dicho la famosa frase, vamos a derrotar al correísmo. No, era importante para encenderla. Ya, estaba pensado así. Porque mira. Hay unos panas míos hippies, alemanes e italianos, ¿no? Que se han conocido conmigo hace tantos años mientras yo he vivido allá, ¿no? Ajá. Llegaron para acá. Son expertos en temas de marketing electoral. ¿Ya? Están quedándose en mi casa. Ajá. Ellos vienen hace 3 meses haciendo una labor de sondeo. Son opinión, engañadores. Me dicen, Pedro, el gran problema que tenemos es que de 10 ecuatorianos te conocen solamente 4. Sí. Pero de los 4, 2 están dispuestos a votar por ti. Loco, hermano, es una cosa altísima. Es como para arrancar bien. Es para arrancar bien. Es casi lo que le pasaba a Correa en el 2006. Yo creo que hay mucha gente que ve en Pedro Granja una reminiscencia de Correa en el 2006. Ya se comparan con Correa, ¿no? Bueno, modestia aparte, ¿no? Dice, lo admiro. Correa es un líder. ¿Ok? ¿Y qué dijo ahí? ¿Qué dijo ahí ante cientos de personas? Recuerden que las palabras, cuando tú hablas, empiezas, al menos en un evento tan importante, en estos meetings tan delicados, donde iban a presentar candidaturas, iban a presentarse candidatos, tú tienes que ser sincero. Porque la gente en política busca, políticos busca que no sean mentirosos, que eso es por lo general por lo que se los conoce, y al parecer Granja ya está mostrando todas esas capacidades, de, mejor dicho, todas esas cualidades de la mayoría de los políticos que son mentirosos. ¿Qué dice? Lo admiro a Correa. ¿Qué dijo ahí? Han vivido engañados del correísmo. Vamos a derrotar al correísmo. Y después que no, no, era una broma, es mentira, mentira, no, es una broma, es un chiste, no, es que tengo unos panas que me dijeron, ellos son italianos, son extranjeros, o sea, te traen la idea de como siempre tiene la gente en nuestro país, como que si viene de afuera es mejor, ¿no? Nosotros somos, nos han creado una mente de que no nos valoramos para nada. Por un lado, entonces, no, ellos saben, pues, ¿qué te dijeron? ¿Sabes qué? Miénteles al público, dile a la gente. Correa es lo peor, no vale. Aunque vos qué crees, no, ¿qué dice? No, es que yo admiro a Correa, para mí es un líder. No, pero tú diles que no, miénteles para que ellos, tú sabes que hay mucho anticorreísmo, van a decir, ¡yeah! Entonces, nuevamente, entramos al punto. Estás creándote una imagen a base de engaños. Los engaños, señores. Los que hacen mal las cosas terminan mal. Me puedo equivocar, quién sabe, ¿no? Porque uno a la final, uno piensa que la gente va a tomar decisiones de forma más racional, pero cuando vas a ver, empiezas a ver candidatos como Lasso, como Noboa, que llegan al poder. Después, cuando pasa lo que pasa, cuando pasan las presiones a la sociedad por los grupos neoliberales que están en el poder de derecha, la gente se queja, bueno. Lo que yo digo, lo mínimo que hay de hacer es quejarse, bueno, porque a la final nosotros somos los culpables, los que ponemos a todos estos tipos que dicen un discurso y después lo cambian, pero que para ellos está bien mentir a la sociedad para llegar al poder, y de ahí te van a aplicar otra mentira y otra, y te van a vivir gobernando así, a base de mentiras. Entonces, ¿qué opinan, amigos? No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Saludos.